Muy buenas a todos, titanes. Estamos aquí en un nuevo vídeo de Seven Deadly Sins Grand Cross. Hoy vamos a hacer un reto que muchos me habéis pedido y es hacer el reto de un montón de daño en el Guild Boss con Megelda. Así que bueno, no sé cómo lo llamáis vosotros, supongo que será Megelda, Magelda, como queráis llamarlo. Aquí obviamente está en japonés. Este ha sido el equipo, muchos me lo habéis pedido. También, no os voy a negar, me ha recomendado el vídeo de Nagato, que justamente esto está sacado de Yot, que es un top player de la versión JP, que luego os enseñaré el clip, ¿vale? Que también lo vi por Twitter. Y no sé, o sea, yo quedé flipando, la verdad, con el daño, porque hace 19 millones de daño de un crítico. O sea, que es... Ya os digo, o sea, lo vais a ver, lo vais a ver ahora porque vais a flipar totalmente. Y nada, llevamos aquí la comida para aumentar el daño crítico, ¿vale? Si no me equivoco, obviamente esta comida está de daño crítico, más 20% para poder hacer el máximo daño posible. Tenemos a Kyo, Hellbrand, tenemos también a Megelda, tenemos también a Gouder. Tema de equipamiento, el señor Kyo va a vida defensa. Hellbrand el marrano, me la agarro con la mano, va vía defensa, pero todo de oro para no hacer mucho daño. Y luego tenemos a Megelda que va a ataque, defensa. Sería mejor ir a ataque daño crítico para hacer más daño todavía. Ataque daño crítico. Es más, yo aquí... Es que bueno, es que claro, así tenemos resistencia, claro. Es que es complicado, pero bueno, esto sería mejor ataque daño crítico para luego meter el criticazo y hacer más, ¿sabes? Todavía, pero bueno, se puede... ¿Sabes? Se puede ir cambiando, ¿no? Tenemos aquí vía defensa también, con los de medio de bronce, o sea, de plata. Y tenemos a el Sariel nuevo, el Sariel waifu de Link, para aplicar, cada vez que hacemos ranka, para aplicar debuffs al enemigo, al boss. Y luego tenemos este set de cartas, que es importante llevarlo. Y bueno, como siempre, podéis dejar un fuerte like, suscribiros si no estáis, activar la campana. Podéis dejarme equipo en los comentarios si queréis, poned Titan prueba este equipo. O Titan hace este reto y echaremos un vistazo, ¿vale? Como siempre, que esto me lo habéis propuesto vosotros. Y nada, vamos a darle caña, a ver qué tal. Si no, lo podemos probar en diferentes dificultades y demás. Se puede hacer bastante daño, ya os digo, igual no lo hacemos. Igual sí, no lo sé. Vamos a probarlo en plan del tirón. Lo que salga, pues salió, a ver qué tal. Y os voy a enseñar un poquillo. Ya sabéis que el Guild Boss, esta es una de las cosas que a mí más me cala la versión global. Me quemaba la versión global. Es más, yo por eso también dejé la versión global, porque lo de tryhardear el Guild Boss a mí me cala muchísimo. Las Guild Wars también. O sea, son cosas que a mí pues no me terminan de gustar. Vamos a tirar esto. Y vamos a mover carta de esto. O sea, a mí ya os digo, lo del Guild Boss, uf, me da muchísima pereza, pero muchísima pereza. Vale, perfecto. Necesito rank-ups. Importante, rank-ups de Gouder. Sin rank-ups de Gouder estamos jodidos. Igualmente voy a juntar las cartas de Megelda y voy a juntar también las de Hellbrand, que tampoco las necesito. Vale, vamos a juntar estas y vamos a juntar esto. Y... No sé, ¿puedo tirar esto? No me renta, ¿verdad? Voy a pasar turno. Se tiene que solidificar, por cierto, todos los debuffs... Ahí tengo otra más, necesito otro más. Todos los debuffs que tiene, al solidificar, se los cambia por bufos. Y ahí es cuando tenemos que meterle la ulti. Vale. Metemos otro aquí. Vamos a curarnos. Y... ¿Vosotros queréis que me lo cargo si tiro esta carta? Yo diría que no me lo cargo, ¿no? Si tiro esta carta... No me lo cargo, ¿no? Dime que no lo cargo. Dime que no me lo cargo, por favor. Dime que no lo cargo si tiro esa carta. Uf, he pegado bastante. Se curará, supongo, con la ulti. Tengo tres. Va por Megelda. Bueno. Vale. No tengo que skipear esto. Ahí está. Creo que he hecho paciencia, ¿no? Lo importante es que no pegue a Gouder, porque Gouder es el que no puede recibir el daño, ¿sabes? Ahora hacemos rank up a Gouder. Rank up a Gouder otra vez. Rank up a Gouder otra vez. Y hacemos el señor, ¿sabes? El señor bufo de 3 del señor Hellbrand, el marrano. Ahí está. ¡Demónica! ¡Pam! Ahí estamos. Y soy gilipollas, porque no tengo la ulti de Megelda. Soy gilipollas, la acabo de liar yo. Necesitas la ulti de Megelda aquí. Soy gilipollas, tío. No he usado la ulti de Megelda. Mira que tengo la mejor... El mejor RNG ahora mismo, ¿eh? Pero no he usado la ulti de Megelda. Hombre, yo creo que así no lo mato, ¿verdad? O sea, voy a tirar esto a ver si puedo tirar la ulti de Megelda igualmente. No, así lo mato. Primer try, una mierda. ¿Por qué hay que usar la ulti de Megelda? Nice. Primer fail. Bueno, a ver, al final...
Igualmente quería que lo vieseis, así que da igual. Tengo puesta la comida igualmente, ¿no? Tenía dos de estos y tres del otro. Tampoco puedo hacer muchos fails porque ya os digo, hay comida justa. Podría ir a pillar más materiales y tal, pero mucha pereza, la verdad. Vamos a quitar esto. Aquí está, perfecto. Cada vez que actualizo el juego siempre me pasan estas cosas. Vale, tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto y movemos carta de Mejelda. Ahí está. Importante la ulti, que no me había fijado. O sea, importante es tener la ulti. Porque si tenemos la ulti, con eso vamos a poder reventarle. Y si no, pues no vamos a poder hacer el reto, ¿sabes? Es importante. Y también que Gouder haga paciencia, que no le quiten la pasiva. Ahí está, paciencia. Si Gouder hace paciencia, vamos cargando la pasiva y hacemos un montón de daño. Vamos a tirar esto, vamos a tirar esto. Vamos a mover esto. Juntamos carta, ahí está, perfecto. Y ahora, ya está. Solamente me queda un orbe para tener la ulti de Mejelda. Así que está bien. Solo me queda un orbe, por favor. Por favor, otro rank up. No, otro rank up, por favor. Otro rank up, por favor. Tengo que rushear ya la ulti de Mejelda, Tengo que rushear ya la ulti. Si no, luego me voy a quedar sin. Como antes. Ahí está. Voy a rushear la ulti de Mejelda. Ahora sí que sí, necesito. Uf. Necesito otro rank up, tío. Y no me lo va a dar. No me va a dar otro rank up. Este está normal, Esta partida, esta rank está normal. Esta rank estamos mal de cojones. Esta rank estamos mal de cojones, Esta rank estamos muy mal. Esta rank estamos muy mal. Esta rank estamos muy mal. No sé, voy a jugármela. Vamos a jugárnosla, a ver. Qué va, tío. Esta run estamos muy mal, Esta run no voy a hacer una mierda de daño. Porque esta run estamos muy, pero que muy mal. Muy, 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 muy mal. Esto tiene que ser un rank up global, ¿sabes? En todo caso, tirar solo al Hebra y tal. Pues esta run estamos muy mal. Esto ya es el RNG también. La anterior, mira que iba perfecto, tío. Y la lié que flipas. Esta run vamos fatal. No, voy a meterle la ulti para que veáis el daño que hago. ¿Sabes? Que hace un montón de daño. Igualmente vamos súper mal. 3 millones y medio nada más le he pegado. O sea, tiene que ser un montón más. Hasta 19, ¿sabes? La vamos a hacer ahora, ¿vale? Voy a cambiarme la comida porque creo que se me ha agotado. Pero esta run íbamos bastante mal, ¿eh? Bastante, bastante mal esta run. Mira que la primera iba muy bien. Porque iba muy bien la primera run, pero la lié yo. A ver dónde está la comida. Tiene que estar por aquí. ¿Dónde está la comida? Aquí es. Esta es la comida. Voy a poner estas que son tres. Y le podamos dar el tirón tres veces. Vale, vamos allá. Perfecto. Ahora, no fails, chavales. No vamos a hacer fails. Ahí está. Skipeamos. Luego ya os digo, al final del vídeo os enseño cómo tiene que ser 100%, ¿vale? O sea, vais a ver el daño que tiene eso, ¿sabes? El ataque que tiene la Mejelda. Obviamente ahora mismo, pues paso de, ¿sabes? De enseñaros tal, porque quiero hacerlo yo primero y luego ya, pues veis lo que pega el otro. Quiero ver cuánto puedo pegar yo, ¿sabes? Tiramos esto y movemos carta de Mejelda. Vale, perfecto. Ahí está. Pam, pam. Ostión, que no pega mucho. Ahí está, perfecto. Dame rank ups, por favor. No me da rank ups, tío. De verdad. Qué asco. Tengo que tirar cartas de Gouder. Eso es importante porque las cartas de Gouder meten más debuffs, ¿sabes? Entonces eso viene muy, pero muy bien. Vamos a tirar esto. Juntamos aquí cartas. Ahí está. Tiramos esto. Y skipeamos. Ahí está. Otro debuff más. Nos bufamos. Pimba. Bueno, nos bufamos. Nos curamos, mejor dicho. Tiene veneno, así que le va a hacer daño el veneno. ¡Ay! Otro rank up. Bien. Otro rank up. Perfecto. Vale, a ver. Vale, ok. Juntamos cartas. Tengo ulti de Mejelda ya. No puedo tirar ninguna carta, ¿no? No puedo tirar ninguna carta. Si tiro una carta ahora mismo, lo mato. Por favor, otro rank up, por favor. ¡Bien! ¡Bien, otro rank up! ¡Bien, bien, bien! Otro rank up. Bien. Esta vez tenemos buen RNG, ¿eh? Esta vez vamos de putísima madre, ¿eh? Esta vez vamos de putísima madre. No me ha hecho... Me ha hecho paciencia, ¿no? No me he fijado, pero creo que me ha hecho paciencia. Esta vez vamos de putísima madre, ¿eh? Esta vez vamos de putísima madre, tú. Esta vez vamos volanding. Esta vez vamos volando, chavales. Esta vez vamos volando. Ahí está.
Ranka otra vez. Invasion Arrow. Invasion Arrow. Ahí está, nos bufamos a saco. ¡Demónica! ¡Pam! Ahí está, perfecto. Esta vez vamos de putísima madre. Te damos muy, pero que muy bien. Y ahora vas a tirar el bufo este, ¿verdad? Ahí me ataca otra vez. Ahí está. Vale. Ahí está. Eso es. Eso es. Ahora vamos a mirar las estadísticas de nuestros personajes, ¿vale? El Gouder tiene 4 de 5 de la pasiva, que el máximo es 5. Ya veis el ataque que tiene, es una burrada. Pero vamos a ver a la Mejelda. Mejelda tiene ahora mismo 53.824 de ataque, como veis, que es una auténtica locurísima. Así que vamos a meterle la ulti de Mejelda y vamos a ver qué pasa, si somos capaces de explotarlo. 8,7 millones de daño, ¿vale? 8,7 millones de daño. Es que puede ser más. Es que ya os digo, si metemos equipamiento de daño crítico, voy a intentar cambiarlo ahora. Con equipamiento de daño crítico sería un 20% más de daño, que serían pues unos 10 millones en vez de 8. O sea, pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así igualmente, a ver si lo podemos hacer más. Es que tiene que elevarse más todavía, ¿sabes? O sea, es difícil, es complicado, realmente es complicado, pero se puede hacer, ¿sabes? Es complicado. Igual debería esperar otro turno. Igual debería esperar otro turno para tener un 10% más del Gouder. Igual podría esperar otro turno más. No lo sé. Bueno, vamos a hacer un intento más y os lo enseño en el vídeo para que lo veáis. Voy a mover carta. O más que mover carta, voy a tirarla. Para limpiar cartas. Voy a limpiar cartas porque si limpio cartas, lo que voy a hacer es tener más posibilidades de que me salgan más cartas de Gouder, ¿sabes? Vamos a limpiar cartas, ya está. Venga. Ahí está, vale. Rejuvenecer, pim pam. Pues no me ha salido Ranka, pero me ha salido esta carta que también me sirve. Esta carta también me sirve. Vale. Recibe daño del veneno, que no es mucho, está bien. Tiramos esto. Movemos cartas de Mejelda. Perfecto. Metemos otro más. Ahí está. Por favor, rank-ups. No, no va a haber rank-ups. No va a haber rank-ups. Pues estamos jodidos en esta run, ¿eh? Estamos muy jodidos en esta run sin rank-ups. Ningunos. Sin rank-ups es que no vamos a hacer nada. Tengo que rushear la ulti de Mejelda aquí. Vale. Espérate. Espérate un segundo. Esto tiene que ir aquí. Esto así. Y... que tendría la ulti de Helbrand. No me interesa tener la ulti de Helbrand. Aunque bueno, al final sería dos... Se quitaría una carta, así que está bien. El problema es que tiene el veneno. Pero se va a curar con la ulti. Hombre, se va a curar con la ulti, ¿no? O sea, no creo que me lo cargue porque se va a curar con la ulti en principio. En principio se va a curar con la ulti, ¿no? Otro rank up. Nah. No me va a salir bien, ¿eh? Esto no me va a salir bien. Se cura con la ulti, ¿no? Igual no. Igual se muere. Uf, un píxel de vida, chaval. Un fucking píxel de vida, tú. Nah, esto no va a salir bien. Esto ya no sale bien, este run, ¿eh? Este run ya no sale bien. Ya veis que este run ya bien no va a salir. Ya este run ya F, pero bueno. Este run ya es F. Esta run ya es F. Esta run ya no sale. Esto es RNG a saco. O sea, lo podéis sacar vosotros. Es RNG a saco, ya está. Esto es RNG a saco. Esto es RNG a saco, ya está. Es intentarlo. Me da rabia porque la primera vez la lié no rusheando la ulti de Mejelda y podría haber hecho mucho más, pero bueno. Ya veis cómo funciona un poco, ¿sabes? O sea, si le ponemos ahora mismo daño crítico, pues va a pegar más. Y si en los equipamientos, en vez de poner solamente ataque, ponemos ataque, daño crítico, como los equipamientos de Derieri de en su época el Guild Boss, pues es lo mismo, ¿sabes? O sea, nos va a ir mejor todavía. Así que nada, vamos a ver a Yod. Vamos a ver a Yod aquí en acción. Aquí lo tenemos. Vale, vamos a ver a Yod aquí en acción, que tenemos aquí su tweet, ahí lo tenéis. Yod, arroba YodXXN, que es 7DS Player on GP, lo pone aquí, ¿vale? On Decided, Geese y tal, que es de la misma guild para encima. Bueno, si le damos aquí, ¿vale? Que yo me enteré porque literalmente, si vosotros vais aquí, para que veáis, Undecided, o sea, es la guild la misma, así que, bueno, pues... Por eso me enteré también en parte, ¿no? Vale. Vamos a echar un vistazo.
Tiene 71.211, como veis, de daño la Mejelda. Y tiene 5 stacks el Gouder con 4, como veis ahí, ¿vale? 5 y 4. Vale, tira todo. ¡Pum! 19,5 millones. 19,5 millones, tío. 19,5 jodidos millones de daño. O sea, es brutal. O sea, dices tú, ¿cómo? Pues efectivamente, ahí lo tienes. ¿Cómo? Comiendo, ¿sabes? Ahí lo tenéis. Así que nada, pues en fin. Espero que os haya gustado el vídeo como siempre, que dejéis un fuerte like, que te suscribas o estás. Reto entre comillas hecho, no me he puesto aquí a hacer daño, tampoco me voy a poner aquí horas y horas y horas hasta hacer este daño, optimizar los equipamientos y tal, gastarme tiro eso tonto en eso, la verdad que me hace tontería. Pero es interesante, la verdad, ver estas cosillas. Así que nada, en fin, espero que os guste el vídeo, que bueno, le des un fuerte like, te suscribas o estás y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!